Welcome back to the Dominican Route, and I had a wonderful time at Miguel May High School. Miguel, thank you so much for opening your doors up to the United States, to Canada, to the entire world, to everybody. Thank you so much. Your school, his art school, is amazing. So, I mean, the kids listen so well. They're so well-mannered. They're so well-behaved. Me and Brenda had a wonderful time. He just opened his doors up to us. Him and his wife. It was amazing. I had a wonderful time. I actually just started getting chills down my body because just watching these kids just wanting to absorb knowledge and just listening. No type of behavior problems or anything like that. If you want to purchase some artwork, if you want something specially done, you can get that done as well. So you can have someone to draw a painting of whatever you want and they'll ship it to the United States. Even Mr. Miguel, he would do it. It's probably gonna be more because he is a professional artist. That's what he does for a living. And he also has his schools. The teenage girls and boys, they also will do some artwork for you if you want it done. So just let me know and I'll make sure I reach out to them. Check out the video. You can just see these kids. They're so well behaved, like I said. And they're just yearning for more knowledge and just yearning for more, just more wisdom and learning how to draw and just to better their future. So guys, thank you so much, Mr. Miguel and your wife and your sister. Thank you so much for opening the doors up for the Dominican Route. Check out this awesome school. God bless. It's very early. Yes, no problem, no problem. Your picture. Yeah, that's this is all of these. The woman. Here's the guitar. Oh, that's a woman. Woman, yes. Okay, I see. Wow, it's beautiful. Hey, esta es la Santa Cena. Esta es por mí. Sí. This is the gap on the main. Down in the table. The okay, guy. The guy. Okay. Santa Cena. Santa Cena. See. This is Santa Cena. Yeah. My fork. Okay. Okay. You drew this? You yeah. Made. Okay. This is mine. It's your artwork. This is mine too. Okay. And you see the guitar? Oh, that's you. It's mine. Okay. The guitar. Yeah. Bueno. Sit here. Guitar. Guitar. Yeah. Guitar. Okay. The picture is the B organs. B organs. Yeah. Okay. Because I have piano, drums, guitar, violin. Okay, claro. Yes, it's well. You drew this one also, right? Yes. Yeah. The lady picture is the lady of the mirror. Okay, the lady of the mirror. Yeah. What's la dama del espejo? Okay.
porque ahí te va a molestar con esto. No es que tú vayas a dibujar ahí también, pero ahí que se le dé cuenta. Cuando la composición tiene más de alto que de ancho, es vertical. ¿Te entendió eso? Cuando su cuadro es más alto. Más alto, ok. Que ancho, es vertical. Claro. Cuando es más ancho que de altura, es horizontal. This picture es horizontal. Oh, horizontal, horizontal. Okay. This is horizontal too. Okay, okay. This is vertical. Vertical. Yeah. Mm-hmm. Sumamente importante. Y hay quienes no pueden, óigame bien, no pueden manejar la estructura del tamaño flores, tarro, tarro, mesa. Entonces hacen un esquema donde o la flor la ponen pegada aquí o le falta la mesa. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces yo quisiera que ustedes, cada uno, así, el profesor hizo este esquema, ¿no verdad? ¿Oh, sí, profesor? Usted le hizo este esquema para que ellos vean centro. Eso se llama sección dorada. Aprendan ese término. Sección dorada es donde está el balance del eje en el cuadro, donde está la línea central, no por acá, pero este espacio ocupa más y la mesa ocupa más de la mitad de ahí para allá. Entonces, cuando usted no logra manejarse, ok, acuérdese que toda composición es bilateral. Bilateral, que significa dos lados iguales. En este sentido, el lado de este tarro tiene el mismo peso en la mitad de un espacio hacia el otro. Pero usted tiene que saberlo buscar. ¿Dónde está el equilibrio en ese cuadro? A ellos, mira, a él, ni a él, ni a ella, ni a ella, ni a ella, ni a ella. O sea, a ellos, yo no les, a ti que está allá atrás, sí les exijo que tengan un poquito de visión. Visión, el sentido de control en las cosas. Cuando usted va a encajar una flor en el boceto, acuérdese que el boceto es la designación de lo que usted va a hacer. Este es el centro aquí de su flor. Usted no tiene que detallar mucho, sino dónde va a ocupar aquí. Y luego, partiendo de ese centro, van los pétalos. Y lo demás se borra. ¿Está entendiendo? Cuando usted va a hacer el boceto, tiene que buscar dónde va a estar cada una. Esta flor, vamos a ver. Le voy a preguntar a él. Yo soy de lo que pregunto personal. Esa flor que está aquí, un 30% ganado en su cuadro. Luego viene el proceso de detallarlo. ¿Pero qué es lo que usted va a detallar? Lo que ya usted tiene bocetado. Por eso yo le digo a veces, no me detalle ninguna por nada, sin que tenga que mantener. Entonces, el tarro es sencillo. Usted solamente tiene que pensar que ese tarro es un óvalo. Voy a borrar aquí. Entonces, por eso muchas veces cuando no hacen un esquema donde está el trabajo entero, entonces tienen problemas. Entonces, ahí es donde yo voy y explico de nuevo cuando comencé. Si no tienen esa facilidad visual de controlar dónde va cada cosa, siempre van a estar borrando, borrando. Mesa y flor es la mayoría del cuadro. De ahí hasta aquí. Y luego viene de la mesa para abajo. ¿Entendió eso? Vamos a decir verdad. Yo quiero un trabajo excelente. Y yo sé que ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden hacer todo eso. Así que, caballero que está aquí, es un gran amigo que vive. Nice to meet you.
en los Estados Unidos. My name is John. John, los que quieran practicar un poco de inglés, está haciendo esa filmación para luego llevársela, ¿verdad? Allá por donde él vive, de aquel lado del río, en los Estados Unidos, a otras escuelas para que vean los niños de San Cristóbal, de la República Dominicana, que se motivan los niños aquí para desarrollarse en las áreas. Yeah, I live here in San Cristobal, and I used to play with the New York Yankees. Por ejemplo, aquí, tú cortas aquí, ¿verdad? Traza tu línea vertical. Luego hace... Luego, sí. Mira, aquí. Quédale. Y luego, por favor. Está bien. Luego, en cara, donde va a entrar, hace... Me va a entrar. Quédale nuevo, a ver. Está bien. Está bien. Adiós. Paso a paso. Observación de los elementos. Lo trazo suave. No, pero ¿por qué quieres que lo haga suave? Ya mire, ¿por qué quieres que lo haga suave? Porque tiene una suave para que cuando borremos no se quede la marca. ¿Y qué más? Para que se dibuje y se sube. Ok, bien. Okay, vamos a ayudarte con la mesa. Toma. 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 Aquí tiene punto. Mira, aquí en esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí va a ocupar, ¿verdad? Ovalado. Se corta aquí. Luego se corta aquí, hacemos lo siguiente. Él es John. Nice to meet you. Mucho gusto. Nice to meet you. Yes. Oh, you speak English. Sí, ella habla inglés a veces. Ni yeah, se entiende ella, pero habla inglés. English, yes. She speaks English. Sí, sí. Pero allá arriba hay dos caballetes. Aquí hay tres. Ese caballete lo usas tú. ¿Cuál es la silla buena que está atrás? Ah, bueno, esa está buena, está buena. ¿Sí? Exacto. Tú estás viendo, este, de esa silla ahí, claro, quitarte ese dedo. Tú tienes que quitarlo antes de pasar. ¿Eh? ¿En tu casa no te han dado un cubetazo? Okay, niña. Okay, bueno. Tú vas a ver de donde quieras.
que bajarlo un poco. Ese. El que tú tienes la mano, tiene un control aquí para bajar. Apóyalo, apóyalo. Aquí. Lo bajamos esto. ¿Entendió? Acomodar esto aquí. ¿Entendió? Ya. Entonces tú lo pones a la altura que tú consideras. Lo baja, lo sube. Ya cuando lo tenga abajo, tú lo fijas. Ese tiene una ventaja que ese no se mueve ni sube ni baja. ¿Sí? Porque ya me parte de la silla. Par de silla blanca. Yo quiero que alguien me explique. ¿Qué nueva la cosa? La mesa. Sí. Van a guayar el lápiz en un sitio y van a ir dando la forma de ese elemento en función de la sombra que tiene. No van a delinearlo, lo van a ir delineando con la sombra. Ya ahí es donde se divide, ¿no?, los niños de los hombres. Para que vayan entendiendo que ahí hay una división. Hay una división ahí, visual, que cada uno tiene que saber interpretar, ya cuando se trata de sombra, a usted no se le puede picar la sombra. ¿Verdad que no? ¿Tú sabes los tres pasos de la sombra? ¿Tú lo sabes? No. ¿Y tú? ¿Tampoco? Ah, no, lo voy a devolver para ir a dos. ¿Tú lo sabes los tres pasos de la sombra? Díselo a ella, que ella no lo entiende. No se puede dar la sombra. Los tres pasos, no te preocupes en teorizarle mucho. ¿Cuáles son los tres pasos en la sombra? Díselo tú. ¿No le escucho? Ah, dejé el micrófono arriba. Tiene un chico duro. Los tres pasos, óiganme, oigan ustedes, para que se acuerden. Los tres pasos esenciales de la sombra. Dígate. No, perdón. Sí, porque ustedes han dado sombra ahí arriba. ¿Verdad que sí? Y siempre le digo, traten de manejar la sombra desde el espacio más suave y luego van subiendo de valor. Ahí donde está la diferencia entre la media tinta y la sombra. Y luego la penumbra. Penumbra es la parte más oscura. Ustedes no han oído decir que pico fresco, eso está en penumbra, está oscuro, todo eso. O sea, es una forma de decir la oscuridad. O sea, que tienen que aprender a desarrollar su capacidad visual en función de la luz y sombra. El gran maestro, el genio de la luz del Renacimiento, Rembrandt, dijo: la pintura no es más que un dibujo color. ¿Te oyeron? Dijo Rembrandt, la pintura no es más que un dibujo a color. Donde los efectos de los colores, tú tienes que irle, así mismo como tú vas subiendo el valor de los grises en blanco y negro, así mismo va a ser en el color. Ustedes los colores lo van dando suave, dependiendo de la técnica, claro está. Porque si tú vas a trabajar acuarela, la acuarela de transparencia, tienes que darle los efectos suaves. Y luego ir subiendo. Ahora, en la pintura al óleo es diferente. La pintura al óleo, tú puedes trabajar con los oscuros primero de base y luego venir con los tonos más claros. O sea, de lo que es la penumbra a la sombra y luego a la media tinta. En la pintura al óleo, eso igual que en la técnica de pastel. Ya usted aquí, este grupo, tiene que ir entendiendo los diferentes estilos. El estilo es una forma. Exactamente, ponerle ahí arriba. Está bien, porque la proporción de estar, la distancia de la parte de arriba, es la distancia a la parte de arriba, es la misma casi. Permiso, profesor. Mira, la
función de la mujer, tú estás bien. Porque te parte de ir para allá, tú no vas a dar cuando llegue. La mesa. Sí. Igual que en el brazo aquí arriba. Ahí le va quedando a ustedes mucho mejor la expresión de luz y sombra y forma. ¿Se entendió? Ese bodegón que está ahí lo van a hacer ustedes con su servilleta, con su efecto de luz y sombra. Usted va marcando dónde va cada cosa y va dejando la luz. So your photos, are they for sale? Yeah, I save my picture. All the pictures. No all, problem. All your pictures are for sale. Yes. Depending on the price. The price? When you call me, I buy. That's right. You did. Okay. Very good. Muy bonito. She is very good. A veces no es muy ético. Pero sí, por ejemplo, mis cuadros oscilan entre los 70 mil a 50 mil y dependiendo, el más pequeño puede costarte 30 mil pesos. Can you draw, like, if someone wants a picture of a dog or a cat, a perro, or can you draw that also? Everything? Oh, everything in the box. Everything. Claro, si quieres un cuadro donde se ve la gente en un autobús, todo eso. O sea, no hay problema. Yo, gracias. Hasta in your car. That's right. No problem. No problem. You can draw my face. Yes. No problem. No problem. Beautiful. Entonces, my face. Muy bonito. Muy bonito.